Desarme. Param, pam, pam. Ahora sí que se me escucha, perfecto. Si es que no me entero en qué momento se deja de escucharme, tío. Esto es una vergüenza. Vale. Vamos a matar... Vamos a hacer esto. Que había un objeto allí. A ver qué me da. Un caramelo raro, mira. Tengo ya dos, si no recuerdo mal. No tiene nada. Vamos por acá. Otro Pokémoncito al que matar. Un Golbat. Uy, un Golbat, un Zubat. Macho, que confío en ti. Vamos allá. Nivel 12, ¿sabes? Vamos a hacerle fuerza. Es poca experiencia, pero tardo lo mismo en matarle que en darle a huir. Así que me llevo la experiencia y punto. Una miniseta así por la cara. A ver... No tengo el despejar con nadie. La tengo, la MT la tengo. La cuestión es... Pulimento, fuego, resplandor, más pique de surf, despejar. Vamos a meter a un Pokémon que me haga de esto. Este yo creo que puede aprender, ¿no? El despejar. Vamos a sacrificar, en este caso a Rápidas, que estamos en una cuevita. Y ya está. Le muevo por aquí. Y Psyduck, que estaba en el equipo, lo ponemos aquí. 40, 39 y este es 41. Vamos a intentar enseñarle a despejar. Si puede. ¡No! Vale. MT activada, solo una vez. Continuar. Tiene buenos ataques, ¿eh? Su poder mental... Vamos a quitar esto. Tiene buenos ataques el amigo Noctowl, ¿eh? Sí, 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 sí. Ha aprendido a despejar. Perfecto. Vale. Uso. No me apaño, ¿eh? Uso. Despejar. Coño, no hacía falta si ya lo tengo aquí. Qué burro, tío. Qué pérdida de tiempo. Vale, pues nada. Devolvemos al equipo a Rápidas, que lo necesito para el siguiente gimnasio. Y nada, vamos a guardar esta chorrada, pero la vamos a guardar. Que capture a Clefa. Hay que dejarlo ahí bien marcadito. Polvo estelar. No me acuerdo para qué sirve. Creo para nada. Buah. Ahí he visto muchas... un Clefairy. Un Clefairy. Vamos a ver. Vamos a ver que este ya tendrá más nivel. Nivel 31. Pues nada. Vamos a hacerle un fuerza. No creo que le mate. Ni cerca de hacerlo. Vale. Luz lunar me va a hacer mucho daño. Ah, no. No es lo que yo pensaba. Se cura. Vale, pues yo creo que, salvo que sea crítico, le dejo en rojitos. Le dejo en rojitos. Gran encanto. Me da igual el gran encanto. Se ha enamorado. Gota vital. Se vuelve a curar. Uff, le voy a hacer desarme. Está enamorado. Le dejo en rojitos, no es muy eficaz, perfecto. Gravedad. Joder, tío. Ocaso normal ultra. Vamos a ver si lo capturamos. Una, dos, tres. Capturado. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Genial. Registrado en la Pokédex. Que hacía tiempo que no capturaba, ¿eh? Lo he intentado varias veces. Que si Gastly, Murkrow y todos estos. Y al final no he sido capaz de capturarlos. Vale. ¿Salgo ya por aquí? A ver. No me lo puedo creer que sea salir por aquí ya. Para llegar al lago. No, no voy a hacer ahora. Vamos a llegar al lago. Por aquí tipo hielo, ¿eh? Uf, vamos a poner ya rápidas, ¿eh? Vamos ya a poner a rápidas. Amiguetes. Que se viene. ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas, amigo? Guaidane, me sacas... Ambipom. Hombre, pues no me esperaba una Ambipom para nada. ¿Qué quieres que te diga? Voy a hacerle igualmente... lanzallamas. Pero bueno. Lanzallamas. Para que se caliente un poquito que tendrá frío. Le quemamos. ¡Uy, qué espectáculo! Doble golpe. Ya está. Doble golpe. Nos golpea el granizo a él también, más las quemaduras. Y un pisotón. Vamos a hacerle pisotón. Pisotón. Genial. ¿Tiene otro? No me he fijado cuántos tiene, tío. Nada, nos curamos que un PS. Cogemos experiencia, sube al nivel 42. Starraptor nivel 40. Nos golpea. Venga. Cadabra. Cadabra, vamos a sacar a Gyarados. Por variar un poco, básicamente. Puedo haber sacado otro de los que deben de coger experiencia para el siguiente gimnasio, ¿no? Pero bueno. Triturar. Y listo. Toma ya. Turú, turú, turú. Vale, machoque nivel 37. Dane ha perdido. Y... mira, hay una chica ahí arriba. ¿Tenemos que ir por ahí arriba? No sé por dónde tenemos que ir. A ver, ¿voy bien por aquí para ir al lago? Sí. Voy a llegar al lago, ¿vale? Uy, 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 que me sale un Pokémon. Un Sneasel. Pues vamos a intentar capturarlo, ¿no? Vamos a intentar capturarlo, a ver qué nivel me sale. Sneasel puede ser interesante, ¿eh? Vamos a hacerle un pisotón, a ver si no le mato. Tiene poca defensa. Pero lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta. Perfecto. Vale, voy a lanzarle una ultra. Ya directamente, golpes furia. Ya no, Sneasel. No te james. ¿5? ¿Me has hecho los 5, tío? No te james. Nos graniza y a él... no, vamos a lanzar una ultra ya. Que cualquier cosa... 1, 2, 3... capturado. Bien, 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 bien. Sneasel, bien. Bronzong... Sneasel, perfecto. No queremos. No me he tenido que enfrentar a ese. Ruta 217. Frente a este sí. Vamos a luchar. Porque es obligatorio. Este frío no es nada comparado con el fuego que arde en mi interior. Pues yo te voy a decir lo tuyo, Gilberto. Raichu. ¿Pero qué haces aquí con un Raichu, amigo mío? Voy a hacerle lanzallamas. Es el mejor ataque que tengo, más potente, por no estar cambiando. Me curo un pocket. Bola voltio. Me va a hacer bastante dañito, ¿eh? Bola voltio. Ah, no, me hace menos de lo que pensaba. Y a él también le tiene que zarandear, ¿no? Bien. Pues nada, un pisotón y pa' casa. Raichu. Vale, no me lo puedo creer. Te hago en la mar salada. Bronzor sube de nivel. Buah, es que suben Gyarados, Meditite y Bronzor. Perfecto. Igual... Truco fuerza. A ver, ¿qué es truco fuerza? Usa los poderes mentales para intercambiar... Nah. Paso. Nivel 39. Nos golpea. A ver qué me sacas. Pelipper. Buf. No tengo nada bueno contra Pelipper. Voy a sacar a Bronzor. Podría sacar a Gyarados, pero bueno. Vamos a sacar a este. Que no lo tenemos en el equipo, pero no lo estamos usando. Vamos a sacar a un psíquico. Tajo aéreo. No me hace verga. Vamos a ir probando a este Bronzong. Nos golpea... Ah, no, le golpea a mí también. Vale. Digo, a mí no. Pues guay. Hidropulso. No me confundas, ni se te ocurra. No me lo puedo creer. Con Saida, que he hecho 800 hidropulsos y no he confundido. Llega este y a la primera. No me lo puedo creer. Ay. La vida. Hippopotas. Pues voy a sacar a Gyarados y una cascadita. Cascadita, sí, mejor que a Coca-Cola. Casi ahí más seguro el acertar. Y aparte es Hippopotas, no es ni Hippowdon, tío. Chorro arena. ¿Ha cambiado el granizo por... tal? ¿Por la arena? Perfecto. Oye, súper eficaz. Toma ya. Grande. Gyaraditos. Qué grande, qué grande. Vale, voy a quitar a Rápidas de primero. Vamos a quitar a Gyarados de primero. Y vamos a poner a este. Y vamos a poner de segundo a Bronzor. Ahí había uno ahí oculto. Esto se pone complicado. Un bote de hierro. MT granizo. ¿Aquí me curarán? ¿Qué dice este? Cuando estabas atravesando la ventisca, se me cayó una MT. Si tuviera treparrocas, podría escalar por los acantilados. Efectivamente, yo no tengo treparrocas. treparrocas. Venga, loco. Movimientos ocultos, treparrocas, que hasta que no tenga la siguiente entiendo que no podré. No quiero enfrentarme a ella. A este, 217. Vamos a guardar. Y tengo que estar cerquita del final. Estoy aladito. Y me tengo que enfrentar a esta sí o sí. Su madre en bragas. ¿Quieres echar un combate? No, no quería echar un combate ahora mismo. Quería llegar al lago. Entrenadora Malina guay. Roselia. Roselia. Ay, Roselia, tendrás punto tóxico, ¿no? Si te hago un triturar. Intimidamos, que no sirve de nada contra esta. Vamos a hacer triturar. Básicamente, espero que no tengas punto tóxico. No ha dicho nada. Así que entiendo. Vale, perfecto. Seeking. Seeking. Voy con Gyarados igualmente. Le hago un triturar y ya está. Triturar y a ver qué nos dice Dios. Le quitamos más de la mitad de la vida, así que no me voy a quejar. Él no nos hace apenas daño. Y yo creo que tenemos que estar al lado del laguito ya, por lo que marcaba este. Y luego en otro capítulo ya nos tocará volver para atrás y ya haremos toda la cueva bien y todo el recorrido esté bien. Porque antes de ir al gimnasio lo voy a hacer, básicamente porque tengo que levelear. Y ya está. No hay más. Vale. Orilla agudeza. No puedo. Montar guardia es una misión muy importante. Me lo pienso currar para ganarme un Clefairy. Ah, que tengo que ir al gimnasio. Anda, vete por ahí. Anda, vete por ahí. Snowbird. Gran fichaje sería, ¿eh? Tengo que ir al gimnasio, pues nada. Pues a lo tonto y lo bobo he venido hasta aquí, perdiendo el tiempo. Voy a hacerle una cascada, espero no matarle, la verdad. No os voy a engañar, espero no matarle. Viento y hielo. Me baja la velocidad, pero espero que no me congele. A ver. Una ultra. Y a ver si tenemos suerte. Tres. Y lo capturamos, efectivamente, capturadito. Vale, genial y maravilloso, no me voy a quejar. Me gustaría meterlo en el equipo y subirlo, pero no. No quiero ponerle mote, lo mandamos a la caja. Y listo. Pues nada, chicos. Lo dejo por aquí porque ha sido un maldito fiasco y nada, volveré para atrás en el siguiente capítulo y listo. Voy a ir a la ciudad, voy a dejarlo en la ciudad. ¿Qué pasa? ¿No puedo avanzar? Voy a llegar a la ciudad para así ya recogeré todo el vuelo directamente. Está aquí el gimnasio. Aquí está la tienda. Quiero ir al centro Pokémon. ¿Dónde está el centro Pokémon? Aquí abajo. Vale. Voy a volver para atrás en el siguiente capitulito y nada, haré todo el recorrido otra vez, pero esta vez capturando a quien me salga y luchando contra todos los entrenadores, básicamente. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente.